Esta semana se publicó el libro de memorias de Mike Pompeo, quien fue secretario de Estado estadounidense durante el periodo de Donald Trump. Se llama Never Give an Inch, o No Regales una Pulgada, si podríamos traducirlo. Y tiene pues algunos datos relevantes sobre la relación bilateral, la relación con el gobierno mexicano. León Krause, nuestro amigo, el periodista, leyó el libro y ayer publicó un hilo de tweets muy interesante respecto de las revelaciones que hace Pompeo en su libro. Pompeo, por cierto, pues parece querer buscar la candidatura del Partido Republicano a la presidencia en 2024. Tenemos a León Krause en la línea. ¿Cómo estás, León? ¿Cómo te va? Hola, hola Pascal, quiero saludarte. Bueno, pues ¿qué encontraste en el libro que te pareció interesante, León? Pues muchas cosas, y en función de México más. Pompeo reflexiona sobre básicamente dos temas: la política migratoria estadounidense en la era Trump en función del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y después nos ofrece un retrato aterrador de lo que él, que tiene más allá de su filiación política e ideológica, mucha experiencia de seguridad nacional, cree que puede ocurrir con México en función de el crimen organizado y la posibilidad de terrorismo hacia Estados Unidos. Pero a mí lo que me alarma primero es las revelaciones sobre la negociación que se llevó a cabo, y utilizo la palabra entrecomillada, con el gobierno mexicano, específicamente con el canciller Ebrard, para establecer el cruel programa Permanezca en México. El expresidente Trump, por lo menos un par de ocasiones, presumió cómo había logrado doblar al gobierno mexicano y que aceptara este programa mediante el cual los migrantes capturados en Estados Unidos eran regresados a México para que esperaran aquí un juicio ante un juez de migración para saber si eran elegibles para recibir asilo. Este programa que se llamó Permanece en México. Lo que Pompeo dice algo semejante, que hubo, digamos, una cesión, o el gobierno mexicano se dobló en esta negociación. Dice exactamente eso. Describe una claudicación sin matices. Siempre había la duda, digamos, sobre todo en la versión del gobierno mexicano, sobre si esto había sido una imposición del gobierno estadounidense o un acuerdo entre ambos gobiernos. El gobierno mexicano siempre ha insistido que, bueno, no pudo hacer nada. Uh-huh. Esta era una imposición estadounidense. Ahora sabemos que hay un acuerdo en privado, y que para llegar a ese acuerdo, la petición del canciller Ebrard, la secretaria de Estado Pompeo, fue precisamente: no lo anunciemos como un acuerdo, permítenos rescatar la percepción pública de nuestra posición frente al gobierno estadounidense, quedar bien en México, diciendo que esto pues no es un acuerdo, y más bien es otro, se llegó a esto mediante, digamos, otras maneras. Pero Pompeo lo deja muy claro: fue un acuerdo con Marcelo Ebrard mediante amenazas, manipulación, mentiras, a las que cede el gobierno mexicano, y de ahí el establecimiento de este programa que condenó, Pascal, a decenas de miles de personas a la más cruel y absoluta zozobra. Esa es la realidad. Cuando lo que tú escribiste en tus tweets como resumen de lo que leíste, dice Pompeo a Marcelo Ebrard: pues tú en México di lo que quieras, ¿no? Preséntalo como quieras. Básicamente sí, porque lo que le preocupa al canciller Ebrard, lo insisto, con la versión de Pompeo, esta no es opinión mía ni tuya, sino del secretario de Estado Pompeo, es la percepción política en México, que el gobierno mexicano no quede mal. Y después Pompeo revela otra cosa que a mí me parece, en función del supuesto humanismo del gobierno mexicano, específicamente el presidente de México, que hizo campaña, literalmente campaña en Estados Unidos, prometiendo defender los intereses y las vidas de los migrantes. Uh-huh. Es que, de acuerdo con Pompeo, Marcelo Ebrard se da cuenta en el proceso de estas negociaciones, entre comillas, que a México también le conviene establecer una política migratoria punitiva para detener la migración y que deje fluir el
los migrantes por territorio mexicano, es decir, exactamente lo contrario a la política humanista de migración que el presidente de México había prometido frente a migrantes en Estados Unidos, en México, en cualquier lugar del mundo, básicamente por años y durante la campaña. León, en función de eso, en función de que pues se estableció un acuerdo del que no se habló públicamente en todos sus términos, ¿qué podríamos decir de lo que recientemente negociaron y que fue anunciado solamente en Washington por parte del presidente Biden, que México aceptaría 30,000 migrantes mensuales provenientes de países como Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua? Pues Pascal, yo creo que la conclusión, más allá de lecturas políticas que pues son muy importantes, y del legado de este gobierno, creo que la conclusión es que el gobierno mexicano no tiene empacho en entregar la vida de decenas de miles de migrantes y entregar sus principios en función específica del tema de la migración, sus principios morales, que prometía, digamos, una renovación moral en muchos aspectos de la vida mexicana, pero en ese era uno de ellos. No tiene empacho en traicionarlos. Lo traicionó frente al gobierno estadounidense de Donald Trump en repetidas ocasiones, empezando con esto de cuenta Pompeo, y lo hace de nuevo ahora, porque lo que no hay que olvidar es lo que tú has contado también muchas veces, las condiciones absolutamente brutales, inhumanas. Y creo que los objetivos nos hacen falta para describir con precisión lo que viven los migrantes en México, en la frontera sur y en la frontera norte, a partir precisamente de estas concesiones del gobierno mexicano López Obrador a el gobierno de Trump y, por desgracia, también al gobierno de Biden. León, me quedan unos segundos, pero preguntarte, ¿Mike Pompeo tiene alguna posibilidad de alcanzar la candidatura republicana? No creo. Los tiempos políticos en Estados Unidos son muy extraños. No creo que Pompeo tenga demasiado futuro. Me parece que si no es Trump, será el gobernador de Florida, DeSantis, pero en la política estadounidense, Pascal, ya hacer cualquier pronóstico es demasiado arriesgado. Es correcto. León, un gusto escucharte. Te mando un gran abrazo. Como siempre, un abrazo muy grande. Gracias a ti. Gracias. Ahí está nuestro amigo, el periodista León Krause.